Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 19 de marzo del 2020, 19 de marzo. Y bienvenidos a esta Junta de Consejo Técnico Escolar Extraordinaria. La verdad, voy a ser muy sincero, es la Junta de Consejo Técnico más innecesaria que pudimos haber esperado. Yo en verdad creí que venía con otro tipo de objetivo, otro tipo de fin. Pero es una situación incoherente la que veo, porque nos dan los documentos que necesitamos utilizar con los niños, pero nos los dan cuando los niños ya no están. O sea, es algo muy incoherente. Creo que cada uno de nosotros tenemos un punto de vista pues, muy fuerte y muy grande con la situación que se está viviendo. En verdad, si han visto los videos, yo traté de apoyar como las acciones. Dije, las entiendo, trato de ahí apoyar, pero ya llegando a este punto creo que no es así. Varios estados, como ustedes ya lo sabrán, habrá que ver cuáles estados, pero creo que hasta el momento van 11 estados. Ya decidieron que los alumnos no asistan a la escuela, pero hay otros como Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, que seguimos asistiendo a la escuela, seguimos asistiendo a trabajar y nos vienen con una junta que va a ser hasta el día lunes, y las acciones que vienen ahí son para apoyar a los alumnos cuando ya no tengamos alumnos. Es algo incoherente, pero bueno, hoy no vengo a dar mi punto de vista, hoy vengo a hablar de lo que vamos a hacer. Yo creo que después les compartiré mi punto de vista. En verdad, se mencionaba, y creo que en una conferencia del presidente mencionó no politizar este tema que estamos viviendo, pero pues creo que sí se politizó y pues ya hablaremos después. ¿Qué día se supone se debe de llevar la Junta de Consejo Técnico? El día lunes 23 de marzo. Ese día lunes de 23 de marzo tenemos que hacer, pues, hacer caso a todas las indicaciones y mantenernos 1 metro alejados de la persona que esté a un lado. ¿Ok? Viene en la página del Consejo Técnico, vienen 6 documentos que ahorita vamos a hacer una situación breve, rápida, para que ustedes tengan un poco de conocimiento de lo que se va a ver y que se va a trabajar en 4 horas y media, 4 horas y media. Pero mencionar que hay una situación de detalle en su página. Digo, tengo que decirles también porque luego lo hacen mal. Y vean, el punto 6 dice aquí, propuesta de actividades para reforzar los aprendizajes durante el aislamiento preventivo. Yo le doy clic a esta página o a esta liga y vean lo que me abre. Me abre otro que tiene que ver con la sana distancia. Entonces, el documento o el link que está ahí no es el correcto. Habrá que checarlo nada más como dato, porque el documento que aquí marca no es el mismo que el que me abre. Al menos hoy, 19 de marzo, no me está abriendo. Yo creo que después lo van a corregir, pero es un dato importante. ¿Ok? Son 6 documentos. De esos 6 documentos, pues vamos a empezar con la guía de Consejo Técnico Escolar, que sería esta. ¿Ok? Solamente anoté algunos puntos. Es importante, sí, manejar el índice. Uno es la introducción, agenda de trabajo, propósitos, materiales y productos. Otro mensaje del secretario de Educación. A ver con qué nos viene el día de hoy. Y viene ahora sí la división. Número 1, ¿qué debemos saber sobre la situación que estamos viviendo? Porque la palabra resulta que no la puedo decir en YouTube, así se los digo. 2, ¿cómo nos organizamos como escuela para que las niñas, niños y adolescentes avancen en su próximo proceso, en su proceso formativo? ¿Qué hacer para reanudar las clases sin riesgo? Y vienen 3 anexos, el listado de sitios web con recursos didácticos, ejemplos de ficha de trabajo y carta compromiso de corresponsabilidad, que esa pues bueno, ya la teníamos desde el comunicado. Introducción. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, pone a disposición de los colectivos docentes de la presente guía de trabajo la sesión extraordinaria de los consejos técnicos escolares, organización escolar para enfrentar la emergencia epidemiológica. El lunes 16 de marzo de 2020, la SEP emitió el acuerdo 020320, por el que se suspenden las clases de las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos de media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. en el periodo del 23 de marzo al 17 de abril del 2020, lo anterior como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación. De conformidad con el artículo segundo del citado acuerdo, durante el periodo comprendido del 17 al 23 de marzo, en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, las madres y padres de familia o tutores deberán evitar llevar a sus hijas, hijos o pupilos cuando estos presenten algún cuadro de gripa, fiebre, tos seca, dolor de cabeza y o cuerpo cortado. Asimismo, en caso de que exista algún miembro de la comunidad escolar que haya sido diagnosticado, el director del plantel informará de manera inmediata a la autoridad educativa local o federal competente para que ésta suspenda las actividades en el plantel o escuela correspondiente. Yo no sé por qué hasta ese momento se tendría que cerrar la escuela, pero bueno. Del mismo modo, las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional deberán suspender todas las actividades físicas, cívicas y masivas que se encuentren determinadas. En este contexto es necesario que las escuelas de educación básica establezcan un plan de prevención y mitigación que considere, además de las medidas establecidas en el acuerdo 020320, las directrices del comunicado, medidas para la prevención en las comunidades escolares. Recuerden que hay una palabra prohibida que no puedo leer. Las acciones para reforzar las medidas de higiene, los filtros familiar y escolar, y las jornadas de limpieza para proteger la salud de todos los miembros de la comunidad escolar. Las actividades que se sugieren en la presente guía inician con la revisión de información general sobre, palabra que no puedo leer, y de las recomendaciones a la comunidad escolar para la prevención y mitigación del VI en las escuelas. Se propone desarrollar acciones de difusión y comunicación entre los miembros de la comunidad escolar, así como la preparación para el receso de clases y las acciones para garantizar un regreso seguro a las escuelas. Asimismo, se propone un plan de aprendizaje en casa, vuelvo al punto, un plan de aprendizaje en casa, pero me lo das cuando ya no veo a los alumnos, qué incongruente. Diseñado por las y los docentes a quienes se les brindará un listado de opciones con material de consulta y didáctico para que las niñas, niños y adolescentes continúen con su proceso educativo, realizando actividades de aprendizaje desde su hogar, en un ambiente seguro con el apoyo de sus familias. Además, se ofrecen herramientas de educación a distancia con contenidos diferenciados por grado o asignatura que estará a disposición de los maestros a través de las tecnologías de la información y comunicación. Estamos convencidos de que contar con información necesaria, así como el compromiso de toda la comunidad educativa de asumir la responsabilidad en el cuidado y protección de la salud de las NNA, lograremos prevenir y mitigar el contagio. Bien, si realmente se llevaran a cabo estas medidas, la escuela ya tuvo que haber cerrado desde el día martes, a más tardar este viernes. Pero bueno, otra situación, si se llevaran a cabo las medidas, muchos no estarían saludándose de mano, en especial el presidente, que dice que lo protege. Bueno, la agenda de trabajo. El mensaje, que va a durar 15 minutos, desde aquí nos dicen qué debemos saber, cómo nos organizamos y qué hacer para reanudar las clases. Duración, aquí vean, 2 horas y media, más 30 minutos son 3 horas, más 45 minutos, más 15, son 4 horas. 4 horas, un consejo técnico normal. Propósitos. Que el colectivo docente, vean cuáles son los propósitos. Desarrolle un plan de aprendizaje en casa para mantener el avance educativo. O sea, ahí voy a desarrollar el aprendizaje, un plan de aprendizaje para alumnos que ya no voy a tener. Ok. Y cuente con información básica que le permita implementar estrategias para mitigar la propagación. Ok. Me dan una lista de materiales, que son varios materiales. Y los productos. Producto 1. Acuerdo para dar continuidad a las acciones que aplicará la escuela para difundir las medidas de prevención, comunicar la información relevante a los miembros de la comunidad escolar. O sea, vean este detalle. Comunicar la información relevante a los miembros de la comunidad escolar. Ahí en su casa, yo supongo, voy a ir a tocar la puerta. Y realizar las jornadas de limpieza y los filtros. El plan de aprendizaje en casa por grupo y las fichas de trabajo elaboradas por grupo, si es el caso. ¿Ok? Y ya empezamos. Y viene toda la situación de lo que vamos a ver en la Junta de Consejo Técnico. Por cierto, todo el material lo van a poder descargar desde la liga que voy a dejar aquí abajo en YouTube. En verdad, en su celular o en la computadora lo pueden ver. Abajito está. Y si no, lo están viendo el video en Facebook, está aquí arriba la liga. Entran y descargan todo el material. Ahorita les enseño también cómo hacerlo. Porque vienen aquí algunos materiales que tenemos que descargar, como estornudo de etiqueta, la técnica de lavado de manos. Aquí vienen las ligas. De hecho ya están un poco descargadas. Miren, les voy a mostrar. Vean. Sabes estornudar correctamente. Vienen básicamente algunos documentos adicionales. La técnica de lavado de manos. Cuándo cambiar el cubrebocas. El cubreboca. Y uso correcto del cubreboca. Estos que estamos viendo vienen aquí. Son estos. Ustedes van a poder descargarlos sin ningún problema. Esto viene aquí. Y bueno, ya marqué algunos detalles específicos. Primer detalle que me llamó la atención. Dice aquí que el receso de actividades escolares para el aislamiento voluntario, determinada por la SEP, comprende del lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril. Este tiempo contempla 2 semanas de periodo vacacional previamente marcado en el calendario escolar. Y lo deja claro. Por lo que solo se deberá planear el trabajo para 2 semanas. No se va a planear para las 4 semanas, se va a planear para 2 semanas las actividades que vamos a dejar con los estudiantes. Aquí podemos decir varios, pero si es un aislamiento preventivo, el objetivo es mantenerlo o tener al estudiante un poco ocupado. Ok, podemos, yo considero dejar actividades adicionales que lo pueda mantener ocupado en ese tiempo. Vienen más elementos. Y vienen varios aspectos y el primero es considerar los recursos didácticos con los que cuenta. No solamente tú como escuela, porque a lo mejor la escuela tiene un sitio web, sino también en casa. Podemos dejar algunos programas de televisión que puedan ver los chicos, Canal 11, radio. Si tienen internet, ahí podemos o tenemos un abanico enorme que pueden utilizar. El objetivo es con qué contamos, ¿ok? Y nos van a dar un cursito para mejorar y aprovechar al máximo el uso de herramientas. La SEP pondrá en marcha un programa de capacitación en Teams a través de la plataforma México X, ¿ok? Para que lo chequen. Viene una propuesta de recursos didácticos para reforzar los aprendizajes esperados. Lo gracioso que es la liga que les digo que no pueden abrir. Sin embargo, yo ya tengo el documento. Ustedes lo van a poder descargar sin problema. La verdad se me hace muy bueno, se los voy a mostrar. Estas son, miren, propuestas de actividades para reforzar el aprendizaje esperado. Es algo sencillo, la verdad, deben ser actividades sencillas, fáciles de realizar, básicamente. Viene de preescolar, de primaria, de secundaria y de todas las asignaturas. Nos dan algunas recomendaciones según el aprendizaje esperado que podemos tocar. Les pongo un ejemplo. Vámonos a matemáticas porque es mi especialidad. A ver, matemáticas, aquí está. Podemos ver en segundo grado el uso, usa e interpreta las medidas de tendencia central. Y aquí vienen las actividades, ¿no? También dejan alguna liga para que ellos puedan usar el acervo que se tiene. Que bueno, también hay, nosotros si tenemos el uso del internet, podemos usar a varios youtubers que apoyen y refuercen el conocimiento de los estudiantes. Muchas plataformas para realizar actividades en línea se han liberado de manera gratuita. Aquí les voy a compartir algunas y pues yo también estaré reforzando este conocimiento desde matemáticas especialmente desde el nuevo canal de YouTube que voy a hacer. Próximamente les informo en unos días porque ya va a estar habilitado para hacer actividades de matemáticas y que ustedes también puedan apoyarse en ese canal, que lo quiero hacer algo breve, entretenido y que sean actividades súper rápidas en matemáticas específicamente. Yo les decía hace poco, vamos a convertirnos nosotros en edutubers. Leí un comentario que decía que eso era incoherente. La verdad no es cierto. Lo puedes hacer primero como un hobby y después se puede convertir en un negocio. A lo mejor también hago ahí unas estrategias de edutubers para que entiendan cómo un edutuber, les pongo un caso si es que lo conocen o si ustedes pueden googlearlo, es el maestro Julio, que bueno, ustedes lo pueden encontrar como Julio Profe en YouTube, digo, si es que lo conocen. Tiene ya casi 4 millones de suscriptores. Está a poquito de llegar a 4 millones de suscriptores. Enseña matemáticas. Lo gracioso de esto es que él era profe en Colombia. Y resulta que él renunció a ser profesor frente a grupo debido a las ganancias que obtuvo de YouTube. Entonces también les voy a ayudar en esos detalles. Algunos tips. Por si se quieren convertir en edutubers. También se puede convertir en un negocio o en un trabajo fijo. ¿Ok? Bien, repito la propuesta. Habla de un proyecto de indagación. El proyecto de indagación ya viene también el documento. Está interesante. es relacionado con los aprendizajes esperados y contenidos del programa, pero que hagan un proyecto acerca de la situación que estamos viviendo. La verdad me gusta cómo viene propuesto, es igual un documento muy largo y es dejárselo a los estudiantes, pero bueno. Entonces, lo primero que ustedes deben de checar es tanto el proyecto de indagación como las ligas o recomendaciones, este documento, las sugerencias que nos dicen aquí las propuestas de actividades para reforzar los aprendizajes esperados, si es que todavía están viendo a sus alumnos, ¿ok? Y después viene el programa para la atención educativa y a distancia, dirigida a los niños, niñas, adolescentes, de educación preescolar, primaria y secundaria, mediante televisión abierta, internet y otros medios. La programación se publicará en el portal de consejos técnicos escolares. Va a haber una programación específica que nos va a apoyar también en esos detalles. Yo creo que Canal 11 es una buena opción. Bien, después nos menciona que dice, elaboren de manera individual un plan de aprendizaje en casa por grupo y tomen en cuenta lo siguiente. Número 1, proponer actividades que los alumnos puedan realizar de manera autónoma o de forma colectiva con los integrantes de la familia. Y yo creo que en esta entraría muy bien este meme. No sé, ¿ustedes qué opinan? Aquí está. 2. Plantear actividades diversas que privilegien la lectura diaria, la conversación, el uso de operaciones básicas, el cálculo mental, la transmisión oral de anécdotas e historias familiares, juegos de mesa, recorridos virtuales a museos, entre otras. 3. Las actividades deben ser cortas, claras y específicas para algún contenido. Si lo consideran necesario, se pueden elaborar fichas de trabajo. Determinen a qué asignatura se le dará prioridad en estas 2 semanas de trabajo en casa. Número 4. 5. Incluir un apartado de orientaciones para que las familias promuevan la creación de rutinas que favorezcan el desarrollo de hábitos de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, manteniendo horarios para realizar actividades cotidianas de levantarse, desayunar, comer, cenar, dormir, estudiar, jugar, convivir con la familia, entre otras. E incorporar actividades de desarrollo en familia para reforzar los hábitos de higiene personal y limpieza de nuestro entorno, así como la importancia de llevar una sana alimentación y activación física. Algo que vi hoy en la escuela que me tocó supervisar es que les pidieron a los estudiantes, los que quisieran llevar, ya sea cloro o un trapito para limpiar su banca, su espacio. Se me hizo interesante y la verdad se puede proponer. Y que esto se haga una rutina, porque si más son 2 turnos, el turno de la mañana puede dejar sucio el espacio y el de la tarde limpiar su espacio, como se hace en China, o en Japón, me parece, Japón, que son los más ordenados y más limpios, ahí ser más ordenado en ese detalle, ¿no? Japón, es Japón, perdónenme. Y después viene este plan por grupo, donde dejes la asignatura, como por día, que van a trabajar por día, plan de trabajo para el grupo sexto A, y qué temas van a ver y ya sea del libro de texto, de alguna página, algún tema en específico. Y también orientaciones para que se establezcan la crianza positiva y los hábitos de estudio. O sea, ahí es muy interesante este detalle, pero bueno. Después ven abajo. Es importante mantener constante comunicación con las familias, por lo que se sugiere, algo que yo jamás he sugerido, es una incongruencia. Se sugiere elaborar un directorio donde, en la medida de lo posible, se incorporen teléfonos y correos electrónicos de las madres, padres de familia o tutores. Yo considero que si la escuela tiene una página especial, la mayoría de las escuelas tienen su propia página, su propio portal, que ahí se suba la información, que no hagan ni grupos de WhatsApp, ni grupos de Facebook, tal vez por correo electrónico, así como ya en la última situación. Pero yo no estoy de acuerdo con este detalle, porque si nosotros damos nuestro teléfono, si nosotros damos mayor información, después no podremos sacarnos de encima ciertos aspectos. Bueno, hay personas que pueden hacer grupos de WhatsApp donde solamente el administrador hable. En eso me queda claro. Pero va a depender mucho. Y en verdad es de mucho cuidado el manejar las redes sociales. Si ustedes tienen un número temporal, lo pueden hacer. Solamente en esta emergencia se va a usar este detalle. Ustedes deciden. Yo no estoy a favor de esto. Estoy a favor de la página institucional, de la escuela, y estoy a favor del correo electrónico. Más allá, yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? Porque luego uno sube o publica algo en sus redes sociales, en su grupo de WhatsApp, y ya. O sea, te andan juzgando como si no hubiera un mañana. Y para reanudar las clases, se menciona que estos filtros van a continuar. Aunque nosotros regresemos en abril, lo más seguro es que estos filtros y de manera cotidiana mantengamos ciertos elementos para mantener la limpieza, el orden, esta parte del estornudar, todo eso. Tanto el filtro en el hogar, como el filtro en la escuela, como el filtro en el salón de clase, van a seguirse manteniendo regresando de clases. Lo deja claro aquí el documento, ¿ok? Para que también nosotros desde ahorita, pues creemos esa conciencia en los estudiantes de traer una toallita para limpiar su espacio o algo en específico, gel antibacterial. Y bueno, vienen los filtros que ya hablamos. Lo que me llamó la atención es del filtro en la escuela. Es de que una vez que, primero que no haya aglomeraciones, algo que parece imposible. Me voy en el preescolar y me voy a la secundaria. En el preescolar, regularmente los padres de familia así se acercan a la puerta tanto para ver si su hijo ya entró y va a su salón. No sé si les ha tocado ese detalle, ¿no? No dejan ni siquiera pasar al niño que ya llega tarde o que viene un poco retrasado. No, o sea, ellos ya se juntaron ahí la bolita, ahí hay una aglomeración. Segundo, secundaria, entran muchísimos alumnos. O sea, es básicamente imposible evitar aglomeraciones. Y ahora nos están pidiendo que se laven la mano o que nosotros les demos gel antibacterial. Si nosotros nos tardamos cierto tiempo en dar gel antibacterial como van entrando, va a ser casi imposible evitar las aglomeraciones. Y nos agregan un detalle más. Preguntar a las niñas, niños y adolescentes con una actitud amable, tranquila y comprensiva, ¿cómo te sientes hoy? Así cada uno le vas a preguntar, ¿no? Tienes 500 alumnos en un turno. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? O sea, esto sí se me hizo muy incoherente para aplicar en secundaria y en primaria. Tal vez en preescolar podría suceder, pero ya con los síntomas que nosotros identifiquemos, creo que podemos ser más responsables para, sí, de manera amable, tranquila, pedir que se lo lleven a su casa o que lo lleven a revisar. Vienen aquí los protocolos en caso de que se lleguen a sentir mal los estudiantes. Pero me llamó mucho la atención este detalle, ¿ok? Básicamente de eso trata la Junta de Consejo Técnico, las 4 horas. Viene el listado de los sitios web de recursos didácticos. La verdad hay más páginas que podemos usar. Yo a lo largo de la semana, esta, la que sigue, estaré compartiendo también algunas aplicaciones que pueden ayudarlos. Digo, si es que llegan a darles el correo electrónico o que pueden implementar el juego, ¿no? Hay aplicaciones de juegos o apps de juegos educativos que pueden ayudar muchísimo a niños de primaria, a niños de secundaria y más si tienen el celular. La mayoría tiene celular, la mayoría. No todos, pero la mayoría pueden utilizar esos juegos. Hay uno de matemáticas que se abre por niveles. Como vayas avanzando se abren nuevos libros o nuevos niveles para también tener algo visible como de evaluación. Eso podría ser, ¿no? También el que estés muy pegado a los aparatos electrónicos también es malo, pero tenemos que hacer algo, tenemos que tratar de reforzar los conocimientos esperados y que no sean una presión para la familia, los estudiantes. Bien, aquí están las ligas, después viene un ejemplo de la ficha de trabajo, de cómo uno puede darles fichas de trabajo para que los estudiantes lo hagan en casa. Y en la parte de abajo viene la carta de corresponsabilidad, ¿no? Para que ya nos firmen más rápido. ¿Cuál sería la implementación? Pues bueno, la ruta creo que ya no la sabemos, eso no lo veo tan importante, pero es del 17 al 20 de marzo se integran los filtros y la Comisión de Salud. El 23 de marzo la Junta de Consejo Técnico Escolar Extraordinario. Del 23 de marzo al 3 de abril. Suspensión de actividades escolares por el aislamiento voluntario y preventivo. Del 6 al 17 de abril son vacaciones programadas, aunque no son vacaciones tradicionales. Reducir el contacto social, proteger a las personas mayores. Y 17, 18 y 19 de abril, limpieza en el plantel. Los tiempos y la organización serán definidos por la dirección y la Comisión de Salud de la escuela para regresar hasta ahorita, entre comillas, el 20 de abril. Porque no sabemos qué vaya a suceder, la verdad. Como estamos expuestos o nos siguen exponiendo, recordemos que esto puede ser exponencial y puede crecer más como ha crecido en otros países. Después de ahí vemos los documentos. La otra es la propuesta de actividades. Vienen un poco más de documentos. Y al final se acaba de subir una carta del secretario de Educación que pues voy a leerla un poquito más tarde para que ustedes la tengan ahí al pendiente. Es algo breve, pero bueno, aquí van a encontrar todos los documentos para poderlos descargar. Cuando entren a la liga para descargar el documento, pues digo, aquí tengo tantas cosas, pero vamos a poner que abro esta carpeta. Así van a encontrar los documentos. Lo que van a hacer es descargarlo, no lo pueden abrir desde ahí. Tal vez lo puedan leer un poquito, ¿no? O que les permita ver o hacer esto, puedan ver este detalle. Pero en la parte superior derecha ahí se descarga el documento, por favor. La liga la encuentran en la descripción del video de YouTube o arriba en Facebook. Ahí van a encontrar la liga. También les dejo la liga directa de la página de los consejos técnicos escolares por si no pueden descargarla de la carpeta que yo les dejé, ¿ok? Cuando se suba el video del secretario de Educación también lo compartiré, así que estén muy al pendientes. Eso sería todo por el video del día de hoy, por lo que vamos a trabajar en esta Junta de Consejo Técnico Escolar. Ya les di un panorama un poco amplio, la verdad, pero creo que con eso sería más que suficiente. No tendríamos que hacer más, pero bueno, así la situación. Déjame aquí abajo de qué estado eres y si en tu estado, a partir de qué día ustedes ya dejaron de asistir y cómo está la situación que están viviendo, ¿ok? Les agradezco por haber visto este video, denle like si les gustó la información, disculpen que no diga la palabra que está prohibida en YouTube, en verdad está prohibida en YouTube, cuídense mucho, también nosotros somos muy responsables, no salgan de casa, consuman contenido que les deje en YouTube, también ustedes pueden capacitarse en línea, tomar algunos cursos, recordemos que los vamos a utilizar más adelante, pueden empezar con los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también les voy a recomendar algunos otros, así que estén al pendiente de ese detalle, ¿sale? Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías, estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale clic y mantente informado. Cuídate mucho, bye.